cómo el deseo de dominio de un país puede crear tanto caos, desestabilización y muertes en el mundo. Ya son más de 2 siglos de asesinatos, masacres y robos por parte del Imperio Yankee, sin mencionar el destrozo del medio ambiente gracias a su sistema mortal capitalista. Hoy haremos un pequeño recorrido a través de la historia para mostrar algunas de las intervenciones de este país en el mundo. Entre los años 1846 y 1848 se desarrolló el conflicto bélico entre México y Estados Unidos, el cual inició por los intereses estadounidenses de extender su territorio. Luego de lograr su cometido, Estados Unidos impone el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual estableció que México cedería casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. En 1927, Estados Unidos realiza el primer bombardeo aéreo en América Latina, al atacar la aldea El Ocotal, en donde mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. 6 años después, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país al dictador Anastasio Somoza. El 21 de febrero de 1934 es asesinado uno de los mayores líderes revolucionarios de Nicaragua, César Augusto Sandino. El asesinato fue ordenado por Somoza con la complicidad del embajador norteamericano Arthur Bliss Lane. En 1959 hasta 1975, el gobierno estadounidense invirtió miles de millones de dólares en armas, soldados y tecnología para intentar derrotar a Vietnam del Norte. En octubre de 1983 se realiza la invasión más sangrienta por parte del Imperio norteamericano contra una nación virtualmente indefensa, Grenada. Por órdenes de Ronald Reagan, fueron masacrados decenas de granadinos, utilizando la excusa de proteger las vidas de unos 400 estudiantes estadounidenses que se hallaban en la isla. 6 años más tarde, el presidente George Bush padre ordenó la operación militar llamada Causa Justa contra Panamá, para arrestar a quien anteriormente fue su protegido, Manuel Noriega. La operación dejó no menos de 3.000 bajas civiles. La Guerra del Golfo, también llamada Operación Tormenta del Desierto, fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos. Esto contra la República de Irak en el año 1991, en respuesta a la invasión iraquí en Kuwait. En el año 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush exigió que el movimiento talibán extraditara a Osama Bin Laden, lo cual fue negado. Días después, las autoridades estadounidenses pusieron en marcha la guerra Justicia Infinita, que pronto pasó a llamarse Libertad Duradera. El 28 de diciembre de 2014, el presidente Barack Obama dio por finalizada la misión. Sin embargo, 12.500 militares continúan en Afganistán. Con la llegada de la tecnología, la estrategia de guerra de Estados Unidos contra quienes se oponen a sus intereses se agudiza. Ahora realizan ataques con aviones no tripulados, sin autorización de las Naciones Unidas. Desde el año 2002, con el uso de drones han realizado ataques a los territorios de Yemen, Pakistán y Somalia. La intensidad de los ataques desde el 2008, año en el cual Barack Obama llegó al poder, se ha duplicado en comparación con la etapa inicial de la utilización de aviones no tripulados. El número de víctimas mortales provocadas por las intervenciones de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se ubica entre 10 y 15 millones. Esta cifra es similar a la que provocarían 10.000 atentados similares al del 11 de septiembre de 2001. Al menos 37 países han sido objeto de invasión, bombardeo o complot. Este imperio asesino es el que hoy pretende acusar a la revolución bolivariana
y chavista de violación de los derechos humanos. Bueno, ¿con qué moral, no? ¿Con qué moral Estados Unidos teniendo este prontuario que es un expediente? 5 minutos dura esa nota, lo más corta que la pudimos hacer. Gracias a Elen García por ese trabajo y a Rafael Ortega, bueno, excelentes periodistas que tratan de compilar todo esto para que la gente, profe, vea que no es cuento de camino, porque a veces uno se consigue en la calle los propios chavistas y te dicen, bueno, pero es que le echamos la culpa de todo al imperio, pero es que realmente existe un imperio, claro, ¿o no? Pero es que incluso no solamente que existe un imperio, el imperialismo es una doctrina que hoy está en una etapa precisamente de crisis del capitalismo, en la cual se está defendiendo, porque todas las riquezas de todas estas potencias capitalistas son gracias a lo que a través de la intervención armada han logrado apoderarse los recursos naturales de otros países. Incluso esa nota se queda muy corta, porque ya en un libro del historiador Henry Suárez, en el 2010, un historiador venezolano, ya él contabiliza, ese salió sí, hace 5 años ya, contabilizaba para ese momento en 187 años de historia, 159 injerencias de los Estados Unidos sobre territorio latinoamericano y caribeño. Por eso, eso se queda muy corta, porque las injerencias no solamente se miden directamente en invasiones militares, sino que también se miden, por ejemplo, en acciones desestabilizadoras económicamente a naciones latinoamericanas y caribeñas, como lo han hecho en toda esa historia desde que surge los Estados Unidos como nación, y comienza la doctrina Monroe, que ya tiene 189 años de historia, esa doctrina. Es de allí precisamente de donde Bolívar nos advierte que Estados Unidos se ve destinado por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, ahí es donde está precisamente esa falsa moral que se atribuyen y que pretenden incluso ser los jueces de todo lo que suceda en el mundo, ser los jueces de lo que cualquier pueblo soberano e independiente decida por vía democrática, donde incluso habría que ver qué tan democráticas son las elecciones en Estados Unidos y qué tan democráticas son en Venezuela. Sí, en Venezuela. Ahora, Estados Unidos, bueno, habla de sanciones en contra de funcionarios venezolanos utilizando como excusa la violación de los derechos humanos. Así es. El presidente Nicolás Maduro anuncia 4 medidas que impactan, por supuesto, en lo que es el accionar de los funcionarios estadounidenses. Pero ¿son medidas suficientes las que se toman en este momento? ¿Cómo compararlas con las que vienen ejecutando de Estados Unidos? Bueno, hay que felicitar al presidente Nicolás Maduro de que por primera vez en la historia de Venezuela se esté aplicando la reciprocidad, que es algo que está en todos los tratados internacionales. Tal como tú me tratas a mí, yo te trato a ti. Entonces, allí faltarán todavía estudiar muchas otras medidas que habrá que aplicar, no solamente contra la injerencia norteamericana en tratar de desviar el proceso venezolano, sino también de otros países y de otras embajadas que están implicados en muchos hechos, no solamente también en este, sino en hechos anteriores de intentos de golpe de Estado contra Venezuela. A eso iba, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en Estados Unidos, claro. Pero Diosdado Cabello ha denunciado, por ejemplo, la participación de representantes diplomáticos de Canadá, claro, que además es una pseudocolonia, yo no entiendo mucho el estatus de ese país. ¿Cómo manejarse? Porque sería un bloque, profesor, no sería un país. Sí, es precisamente el bloque de las potencias capitalistas que conforman el imperialismo. El imperialismo en este momento, aunque está dirigido políticamente desde Estados Unidos, en ese imperialismo funcionan las decisiones de las grandes multinacionales y transnacionales que tienen capitales norteamericanos, israelíes, canadienses, de Países Bajos, Holanda, de Alemania, de Francia, de España. O sea que allí habría que extender el estudio de la injerencia en asuntos internos de Venezuela de todas esas embajadas que conforman ese bloque, de todos esos países,
y ver también de aplicar reciprocidad hacia todas esas embajadas. ¿Cuántos funcionarios tenemos allá? ¿Cuántos tienen ellos aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque aquí una de las cosas que causaba impunidad era precisamente no controlar lo que hace un diplomático extranjero en nuestro país. Eso cualquier país que se respete en el mundo controla. Es más, en países como Estados Unidos o cualquiera de estas grandes potencias, ningún diplomático puede hacer ninguna actividad de calle sin notificarlo con anticipación al gobierno de ese país, a la Cancillería de ese país. Ahora, es Estados Unidos quien viene evaluando la violación o no derechos humanos en otros países. Claro. ¿Quién evalúa a Estados Unidos y por qué no ocurren ese mismo de sanciones a ese país? Es decir, uh-huh. ¿Vienen ellos revisando el comportamiento evaluando el comportamiento de otros países con respecto a la violación de los derechos humanos? Nos toca hacer una pausa. Profesor, vamos a regresar en tan solo minutos, vamos a revisar estas informaciones y por acá también nos escriben algo que comentaba uh-huh. el profesor. Dice, bueno, estas medidas no solo pueden ser aplicadas a Estados Unidos, uh-huh. lo comentaba, claro. deben ser aplicadas a otros países. ¿Cuáles serían esos países? Eso lo conversamos luego de la pausa, ya veremos. Tecnología, redes sociales, análisis de matrices, ¿qué ocurre en la red luego de la publicación de una información? Hola, soy Larisa Costas y en los próximos 5 minutos les presentaré parte de la movida política dentro de las redes sociales. Acompáñame a develar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. A un clic. Todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 de la noche. Más BTV. Más revolución. En el video lo identifiqué, el capitán Héctor Modera, el teniente Henry Salazar, su esposa, que desconozco su nombre, el hermano que desconozco su nombre, Luis Colmenares, y mi persona. Y hay otro personaje que no sé quién es, que fue el transporte del teniente Salazar. ¿Ellos manifestaron que se estaba dando un golpe en contra del gobierno nacional? Estaban armándolo, sí. ¿Desde cuándo lo estaban armando? El año pasado se frustró y hace un mes y medio, el teniente Salazar me hizo ir a sus palabras textuales, si no recuerdo, el juego continúa o algo así. ¿Él te manifestó en algún momento el día, la fecha? No, no había un día como tal. Incluso se estaba manejando esta fecha que estamos ahorita en curso, o sea, esta semana. Hace como una semana, más o menos, y queremos que la vayan a hacer para antes del carnaval. Esos tres colores son forjadores de libertades. Coronamos el cielo con las manos y con un escudo de héroes bajamos 8 estrellas para honrar a la patria. Armados del tricolor, escudo en mano y bajo los compases del Gloria al Bravo Pueblo, juramos que más nunca triunfaría el vil egoísmo. Esa bandera, ese himno y ese escudo son testigos vivos de nuestro heroísmo, de nuestras luchas. Y no dejaremos que la insolencia egoísta profane nuestra historia, nuestra gloriosa historia.
Amigos, estamos de vuelta con ustedes en este desayuno. Vamos a darles, ofrecerles algunos datos acerca de la injerencia imperial y la invasión a Panamá en 1989. Todo inició en 1987 cuando el Senado de Estados Unidos instó al gobierno de Panamá a que expulsara de su cargo a Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas panameñas. En 1988 Noriega fue procesado por un jurado federal de Florida, Estados Unidos, y acusado de infringir las leyes sobre crimen organizado, estupefacientes y blanqueo de dinero. Con un expediente montado contra Noriega, Estados Unidos necesitaba algún detonante para poder justificar su acción invasora. Y el 18 de diciembre de 1989, un efectivo militar estadounidense adscrito a las bases militares de Estados Unidos en Panamá fue asesinado, lo que permitió al imperio encontrar la excusa perfecta para invadir Panamá el 20 de diciembre de 1989, asegurando que la acción buscaba proteger a los ciudadanos estadounidenses radicados en Panamá. Proteger. La palabra favorita de los, ¿no? Más de 4.500 ¿qué? Excusas. Personas panameños fueron masacrados por el ejército estadounidense en esa invasión. Unas 20.000 familias perdieron sus hogares. 3.000 familias. Ahí dice 20.000. En el full dice 20.000. Hay un, hace unas 20.000. Producto de los bombardeos del ejército estadounidense. Eso es lo del barrio El Chorrillo, ¿no? Se recuerda por allí. La acción invasora fue ordenada por George Walker Bush, el amigo de Chávez, ¿no? ¿Recuerdan a Chávez en el Jardín Botánico? Cuando le habló a Bush y le dijo que respetara a Venezuela. Por ahí hay el discurso, ¿no? Y esta semana, bueno, vamos a tomar ese discurso como nuestra bandera para mostrar el Chávez antiimperialista. Profesor, escenario regular podría ser, es parte del accionar normal de Estados Unidos hacer todo esto, sí, claro. Pero hay otros actores, y de ahí le decía en el corte, bueno, el santo niño de la cuchilla, que está en Bogotá, se ha ofrecido como mediador. ¿Como mediador? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se come eso? ¿Qué lectura le podemos dar a quien se ofrece como mediador con todos los antecedentes que existen entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, sencillamente, una precisamente de las piezas que funciona como un gobierno lacayo del imperio norteamericano, pretende inmiscuirse en los asuntos internos también de Venezuela, ¿no? Allí es donde uno debe tener mucho cuidado sin afectar la relación entre nuestros países hermanos, que no vaya a haber una persona allí actuando precisamente con intereses de defender lo que Estados Unidos quiere lograr que suceda en Venezuela. Pero es precisamente la caída de este gobierno revolucionario. Pero que actuaría como que como un doble agente. Como... Claro. Yo no sé, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, entender la CELAC con la participación de este señor ahí. Es parte natural e histórica del proceso necesario de integración. Claro. Pero cuando uno revisa las acciones de Santos, cuando uno revisa qué ha hecho Santos, de hecho no cuando era presidente, sino cuando era parte del gobierno de Uribe, uno se pregunta qué participación tenía. Cuando era ministro de Defensa. De Defensa. Además, claro, y fue responsable de todos los hechos de violencia que ocurrieron en Colombia durante el gobierno de Uribe. El ministro de Defensa fue responsable de todas las muertes de todos los refugiados colombianos que tuvieron que venirse hacia Venezuela. De toda la acción narcoparamilitar de esos gobiernos. Lo que ocurrió en Ecuador. Claro. Y recordemos que en ese momento, cuando el presidente Hugo Chávez emplaza al presidente Uribe en ese momento, así con respecto es. A lo que había ocurrido, él, bueno, le devolvía la pelota a su ministro de la Defensa. Decía, bueno, claro. Como aislándose de lo que había ocurrido, cuando evidentemente un ministro recibe órdenes también. Ah, lógico. Entonces, Uribe, cuando era presidente, responsabilizaba a Santos, que era el ministro de la Defensa, y hoy Santos dice, no, yo soy presidente, yo no tengo nada que ver tampoco con lo que pasó en el gobierno de Uribe, cuando son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluar, repetimos la pregunta, cómo evaluar ese interés ahora de ser mediador cuando estamos hablando de injerencias de Estados Unidos en contra de Venezuela y en una situación, en un pero año es muy lógico como estrategia imperialista norteamericana, una vez que los Estados Unidos ha perdido credibilidad ante todo el mundo, ha perdido credibilidad en organismos internacionales, en Naciones Unidas, en la OEA, buscar precisamente de tener un lacayo interviniendo en las opiniones sobre el país al que quieren destruir
mediáticamente para justificar ante el mundo todas esas agresiones que se están cometiendo. Ellos, Estados Unidos, siempre se basa en eso, y es una política imperialista. En las guerras que hoy estamos incluso llamando de quinta y sexta generación, lo primero es precisamente la matriz mediática que yo hago infundir en el imaginario colectivo, en el mundo entero, para que sea aceptada mi intervención armada de cualquier tipo, incluso hoy día con ejércitos difusos y estados difusos, como aquel Estado Islámico que está actuando en lo que ellos llaman Medio Oriente, que son precisamente los planes de intervención del imperialismo en esa zona de pueblos árabes. Entonces también ellos tienen su plan en América Latina, donde precisamente este proceso iniciado por el comandante eterno Hugo Chávez Frías le ha causado problemas en lo que hasta antes de este proceso revolucionario era su patio trasero. Hoy su patio trasero, reunido en la CELAC por iniciativa precisamente de Hugo Chávez Frías, y en la OEA está opinando en contra de los planes norteamericanos. Han tenido incluso que incluir a Cuba en la próxima cumbre de las Américas, que se va a hacer en abril ahora en Panamá, donde precisamente ellos necesitaban salir del gobierno de Nicolás Maduro, de este proceso revolucionario, antes de esa cumbre de las Américas, donde también va a estar presente Cuba, donde van a estar todos estos países de pueblos que han decidido no seguir bajo la bota imperialista. Ahora, profesor, nos quedan menos de dos minutos, pero le pregunto yo, hay un escenario electoral en Venezuela este año. Claro. Una vez se diga la fecha, tal vez podría la cosa complicarse un poco más, y hay algunos elementos también fuera de Venezuela que operan también acá con algunos planes montados. ¿Cuáles serían? Así es. Bueno, uno de esos organismos financiado directamente por todas estas agencias del imperialismo, que además tiene posicionamiento en todos los continentes del mundo a través de algunas redes de ONG que ellos también financian, es el Centro Carter, que ya está preparando incluso a finales de año pasado, introdujo en Naciones Unidas un proyecto que ellos llaman integridad electoral. Y la integridad electoral, que no es un concepto que definen bien en un manual de más de 1000 páginas, no definen bien ese concepto, porque ese concepto no existe en el ámbito electoral y lo relacionan con la corrupción. Entonces quieren atacar procesos electorales y entes electorales bajo el criterio de su propio juicio, donde todo lo que haga Estados Unidos está bien, pero cualquier cosa que no le beneficie en otro país está mal, sin importar que nosotros tengamos aquí el proceso electoral más confiable del mundo, más transparente del mundo, donde nuestra Constitución garantiza la transparencia electoral, que es muy distinto al concepto que ellos quieren introducir de integridad electoral, y donde además aquí se realizan más de 20 auditorías a todo el proceso electoral desde que es anunciado el cronograma de elecciones. No, y es como contradictorio, que pues tengan dudas de un sistema electoral donde, por cierto, la oposición le pide colaboración al Consejo Nacional Electoral para sus propias primarias. Proceso de primarias. Eso es una muestra de que confían en el proceso electoral y en las reglas de juego que están allí. Y sin embargo, los procesos electorales en Estados Unidos son inauditables. Bueno, ahí está. Haga usted su comparación. El profesor Grimao nos dejó ahí la tarea para la casa. Profe, vamos a esperar que se dé la fecha. Vamos a esperar que se den esos ataques. Claro. Y venimos, porque hoy estamos levantando una alerta acá en el desayuno acerca de lo que va a ser el accionar no solamente el Centro Carter, sino de toda esta batería mediática que tiene varias sedes: Atlanta, Nueva York, el New York Times, Bogotá, NTN24, en España, el País de España, el ABC, tanto. Ellos sí tienen un sistema de verdad de comunicación bastante efectivo y por ahí van a ver los ataques. Gracias por venir, profesor. Gracias. Camarada del Partido Comunista de Venezuela. Por acompañarnos hoy en este desayuno. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.